Sí, está claro, ¿no? Todos soñábamos, esperábamos ponerle más dificultades en este sentido. El equipo ha competido, ha intentado hacer las cosas lo mejor posible. Está claro que bueno, que hemos cometido ciertos errores que nos han penalizado, pero a partir de ahí sabíamos el rival que teníamos enfrente, sabíamos el potencial, solo había que ver la alineación que habían sacado ellos y bueno, hemos intentado ser un digno rival. Creo que por momentos hemos hecho también cosas bien. Y bueno, y al final pues un resultado abultado que está claro que no es lo que queríamos, pero que bueno, que a los jugadores poco más se le puede decir que han hecho un esfuerzo grande. Bueno, analizarlo ahora quizás sería un poco, ¿no? Yo creo que está claro que bueno, que es un estadio muy diferente al que nosotros jugamos y bueno, quizá a lo mejor en nuestro campo lo hubiéramos puesto más en aprietos, pero también muchas veces no es con una cuestión de campo, es una cuestión de potencial del rival, de jugadores que tiene, de talento, de jugadores que en momentos puntuales pues te hacen mucho daño y se ha podido demostrar, ¿no? Por eso están en un club como Atlético de Madrid y por eso son pues jugadores top a nivel mundial. La verdad que un inicio de partido muy extraño con esa lesión y bueno, en el primer gol, según me dicen, es fuera de juego, yo no tenía oportunidad de verlo, con lo cual no te puedo opinar, pero sí es lo que me dicen, que había fuera de juego, entonces cuando lo vea pues ya podré dar mi opinión, pero bueno, no creo que haya sido muy influyente en el resultado al final ha sido abultado, con lo cual no ha tenido demasiada trascendencia. Bueno, la verdad que no, es que realmente todos esperábamos que hubiera más cambios en su alineación. Si ha puesto un equipo que incluso el portero que venía jugando en Liga durante toda la temporada es porque tenía ese cierto respeto hacia nosotros como rival y bueno, era un día para nosotros para disfrutar, para intentar competirle y bueno, y hemos tenido oportunidad pues, de competirle a los mejores. Está claro que al final el resultado pues es muy negativo para nosotros, pero bueno, es una experiencia más, es un premio sobre todo a los jugadores por la temporada que vienen haciendo, por todo lo que están haciendo hasta hoy y nosotros nos tenemos que quedar con eso. A nivel luego de fútbol y demás, pues siempre en todos los partidos hay cosas que corregir, cosas que mejorar, pero teniendo enfrente a un rival como el que teníamos y con el potencial y la alineación que ha sacado como comentas, pues todo es mucho más diferente en ese sentido. Bueno, sobre todo hay jugadores sí que han terminado con alguna molestia y bueno, y el hecho de haber tenido que hacer un cambio con la portería, ya el tener esos cuatro cambios pues nos ha limitado mucho en ese sentido y bueno, intentaremos recuperar de la mejor manera posible. Hay jugadores que han completado 90 minutos, que en estos 2 días pues veremos si pueden llegar o no y a partir de ahí pues ya plantearemos el partido con las posibles ausencias o si conseguimos que se recuperen. Está claro que el esfuerzo ha sido grande, más allá de lo que el resultado y demás, el esfuerzo ha sido grande y bueno, esperemos que no vaya más allá de las típicas molestias y demás del final del partido.